Pues esta mañana saludo con mucho gusto a nuestra colega periodista Karina Cancino. Karina es una importante periodista que ha desarrollado un trabajo a lo largo de los últimos años en Nayarit y que, bueno, pues hoy tiene una revisión y se presenta esta mañana con nosotros, cosa que le aprecio muchísimo para compartir esto que está sucediendo en su estado, esto que está sucediendo en torno al gobernador Roberto Sandoval y lo que está sucediendo también con el exfiscal Edgar Beitia. Es todo un asunto, todo un tema que desde luego no podemos perder de vista, y le aprecio a Karina que esté aquí para conversarlo. Buenos días, bienvenida, te mando un abrazo, Karina, ¿cómo estás? Carmen, buenos días a todo tu auditorio. Bien, pues ya sabíamos que estas cosas iban a pasar en algún momento, y bueno, pasó en el final del sexenio de Roberto Sandoval, a 24 días de que concluya, pues se destapó, como dicen coloquialmente, la cloaca, y es que 10 personas comparecieron ante diputados del Congreso local de Nayarit para exigir la creación de una comisión especial legislativa para que se puedan investigar crímenes como tortura, despojo, secuestro, fraude y otros de los que fueron afectados presuntamente por el gobernador Roberto Sandoval, el exfiscal Edgar Beitia, notarios públicos locales y otros servidores de las dependencias, incluyendo a políticos. Se presentaron los casos más representativos de 69 que tienen pruebas fehacientes para poder fincar responsabilidades. Sin embargo, durante 2 meses de trabajo, pues acudieron cerca de 400 personas a denunciar ante el grupo que se denomina Promotores de la Comisión de la Verdad presuntos ilícitos de estas autoridades. Y entre las declaraciones se señaló por tortura directamente a policías de Fiscalía General del Estado, supuestamente ordenadas todas estas acciones por el exfiscal Edgar Beitia, quien está detenido en Estados Unidos desde marzo pasado por presunto narcotráfico, a cambio de que, bueno, las personas firmaran traslados de dominio, tierras, de propiedades, incluso pues de que se admitieran culpables de delitos que no cometieron, para poder apoyar a esta determinación de quedarse con las cosas del exfiscal, apoyado por 5 notarios públicos, y bueno, hay que recordar que también él era notario público, Edgar Beitia. Entre las víctimas, Carmen, José Cruz Corchado Partida señaló directamente al gobernador Roberto Sandoval de tener conocimiento de los delitos y ser cómplice de Beitia, luego de que este pues hizo una llamada, colocó el altavoz para que se escucharan las indicaciones de Roberto Sandoval, que buscaba intimidarlo porque no quería vender un predio por debajo de su precio catastral, situación por la que fue intimidado en varias ocasiones, incluso le secuestraron a un hijo. Vamos a escuchar cómo lo dice don José. Ya de ahí, él, cuando estábamos tratando, le dijeron: es que yo quiero que me pagues pues más o menos el valor del terreno. Dijo: no, dice, te voy a pagar a 1900 si quieres, dijo, y si no, dijo, ya sabes. En eso estábamos cuando el señor gobernador Roberto Sandoval le habló. Le dijo: oye, ¿ya trataste con el amigo? Porque hasta le puso el altavoz. Dijo: era para que oiga. Dice: no, dice, en eso estamos. Dijo: si no trata, dijo, enciérrame unos días para que, pues, porque afloje, dice. ¿No? Bueno, le dije, pues, así por la buena, sí tratamos, le dije. Entre los señalados por las víctimas, Carmen, también se exhibió al aspirante del gobierno estatal por la vía independiente y exalcalde de San Blas, Layín Hilario Ramírez Villanueva, acusado por despojo, al exdiputado local, exlíder del PRI en Tepic y excandidato a la alcaldía de esta ciudad, Carlos Aldate, por los delitos de fraude, abuso de poder, confianza, secuestro y otros. Los diputados locales escucharon las quejas acerca de la existencia también de sitios de tortura dentro de las oficinas de la Fiscalía General de Nayarit y en un sector de la prisión estatal Venustiano Carranza, conocida como el Área 71, y la ratonera, donde aparentemente se encerraba a enfermos mentales y servía para torturar física y psicológicamente a quienes estaban intimidando. Entre las víctimas también, estas que acudieron al recinto legislativo, se encontraron empresarios, comerciantes, ejidatarios, amas de casa, incluso servidores públicos del Poder Judicial y del sector salud que buscaban ascender laboralmente y que por reclamar sus casas o pagos pues fueron abusados por las autoridades. También mencionaron tortura, Carmen, en respecto a esta situación.
Y finalmente, pues el vocero de los promotores de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, señaló que cada uno de los casos tienen sustento legal para ser llevados incluso a instancias internacionales y defender los derechos de las personas. Y aprovechó en ese momento para dar a conocer información que va a servir para abundar la denuncia sobre el enriquecimiento inexplicable que pusieron en abril y que sostienen en contra del gobernador, sobre todo porque pues hay terrenos, hay ranchos que no alcanzaría a pagar con su sueldo. Y este es el caso de la hija de Roberto Sandoval, Lidy Sandoval, quien pagó en efectivo casi 3 millones de pesos por una casa en Guadalajara, mientras él era alcalde de Tepic en el 2009 y tenía un sueldo de 78,000 pesos aproximadamente. Y bueno, no le alcanzaría para poderle comprar esta casa a su hijo, según Rodrigo González Barrios, a quien vamos a escuchar en estos instantes. Que hay un enriquecimiento inexplicable de parte del actual gobernador. Y tenemos ya muchas documentales públicas, ahorita les dejé a ustedes una, que es una escritura pública, la tenemos certificada de Guadalajara, donde en 2009 una joven que se llama Lidia Alejandra Sandoval López, que es el mismo nombre de la hija del actual gobernador, compró una propiedad siendo estudiante, así lo manifiesta, e hizo un pago en efectivo de casi 3 millones de pesos. Esa es la propiedad que ustedes tienen ahí, ese documento. Nosotros vamos a acreditar ante ustedes, por eso es que les estamos solicitando, una vez que han escuchado los testimonios de las personas que aquí lo dieron, que se pueda integrar una comisión especial investigadora para que pueda atender todos estos casos y que pueda llevar, en este caso, la justicia que requieren las y los nayaritas. Bueno, este encuentro, Carmen, terminó en que el presidente del Congreso del Estado, Leopoldo Domínguez, pues aseguró que se van a retomar los testimonios ofrecidos de las personas y se va a conformar esta comisión especial, y de ser el caso se va a llamar a cuentas a las autoridades correspondientes antes de que terminen su periodo el próximo 19 de septiembre, y pues después darán seguimiento legal a todos estos casos. Cabe señalar que entre los agraviados y asistió a las asambleas públicas la profesora identificada como Laura Zavala, quien se dijo propietaria de la finca donde fue abatido el líder de los Beltrán Leyva en Nayarit, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2, en febrero pasado, quien le mandó justicia para que se le devuelva su propiedad, que le fue arrebatada por este hombre al que asesinaron en febrero pasado, y amparado presuntamente por el exfiscal Beitia de Nayarit. Carmen, esta es la información respecto a lo que sucedió en el Congreso del Estado, pero en el paso de los días pues se han reunido todavía mucho más personas que se enteraron de esta reunión y que han decidido que quieren participar en lo que es la propuesta de la Comisión de la Verdad. Karina Cancino, pues muy importante lo que nos estás informando desde Nayarit. Déjame preguntarte algunas cosas. Nos hablas de esta comisión, de los promotores de una comisión de la verdad. ¿Son legisladores los que están promoviendo esta comisión de la verdad? ¿Son legisladores locales de Nayarit los que están escuchando y registrando los testimonios? Algunos de los cuales presentaste esta mañana, los testimonios de empresarios, de ejidatarios, de comerciantes, incluso algunos servidores públicos que han acudido a esta convocatoria que se realizó, te pregunto, dentro del propio recinto legislativo. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo han sido las cosas de este intento de crear una comisión de la verdad y en qué fase va para que esto ocurra? Ok, Carmen, esto empezó en abril 17, cuando un grupo de políticos y ciudadanos y estaban intentando denunciar ya al gobernador del estado por este enriquecimiento inexplicable que ellos llaman pues notorio, desde que fue diputado local, luego alcalde y luego gobernador, cuando pues él mismo había declarado que no tenía dinero, que había vivido siempre en la pobreza y que tuvo que haber ido Roberto Sandoval a trabajar en los Estados Unidos como pues inmigrante, y ellos decidieron interponer entonces esta denuncia. A partir de que se hace este
este procedimiento legal ante la PGR aquí en Nayarit, deciden después que con el conocimiento de diversas causas y cuestiones, pues iban a interponer recursos legales para que también la PGR los investigara. Sin embargo, no esperaban la respuesta, atendieron más de 400 personas, no todas acreditaron pues pruebas que les pueda servir de manera contundente para un proceso legal, y por ello solo 69 se lograron integrar. Pero ante el gran número de denuncias ciudadanas de que habían sido despojados, torturados, secuestrados y extorsionados, en fin, todos estos, pues deciden que hay suficientes elementos para que se atienda en instancias internacionales, y esto pues con una comisión de la verdad, como la que se hizo en Chile y en otros lugares donde pues se comprobaron crímenes de lesa humanidad. Y pues la primera instancia es acudir a alguien que los investigara, pero pues la Fiscalía General del Estado no tiene ninguna facultad moral para ellos por estas mismas denuncias, pues sí. Y pues consideran que es el Congreso del Estado quien tiene que hacer este papel y contratar abogados para que le hagan como una especie de ministerios públicos para que revisen los casos y se puedan interponer las denuncias ante las autoridades que correspondan. Y pues aprovechando que el 19 de septiembre va a entrar un nuevo ejecutivo, pues también denunciar ante él y solicitar que como Estado, como representante del Estado, él exija pues también la conformación de esta Comisión de la Verdad con instancias internacionales. Así que es lo que están esperando hasta el momento. Pues solo lo único que ha pasado es la reunión de todos estos expedientes en los que están participando pues más de 20 abogados de manera pues gratuita, y les está apoyando a estos ciudadanos para integrar los documentos y todo lo que pudiera servir como prueba para que pues ya cuando los legisladores conformen todas sus comisiones, apenas ayer hicieron la de gobierno, y pues antes del mes deberán estar concluidas todas las los grupos o esas comisiones, valga la redundancia, para que empiecen a trabajar. Así que la próxima semana o el próximo mes ya podría estar trabajando esta comisión legislativa para la conformación de la Comisión de la Verdad, y hasta el 19 de septiembre para ver pues al próximo ejecutivo estatal qué determinación toma respecto a estos casos. Uh-huh. Y si él solicita ante instancias como la ONU pues que se pueda crear esta comisión investigadora, pero ya con otros organismos internacionales. Bueno, Karina Cancino, estás hablando de algo muy importante, porque en efecto va a ser muy difícil, bueno, imposible que el propio gobierno de Roberto Sandoval se investigue a sí mismo, y con esto que estás planteando, menos. Pero estamos muy cerca de que venga el cambio de gobierno, y la pregunta sería si el siguiente gobierno de Nayarit está en las condiciones, bueno, debe estar en las condiciones de crear una instancia de investigación criminal, una fiscalía, una procuraduría que esté a la altura de estas denuncias, a la altura de estos señalamientos que apuntan directamente al gobernador que está por salir. Incluso, pues te diría, Karina, habría materia para imaginar siquiera la intervención de la Federación, te pregunto, dado los elementos que están ahí puestos a la mesa, y dado el elemento fundamental que es Edgar Veitia, el exfiscal que fue detenido en los Estados Unidos cuando era todavía fiscal en funciones, y que también, desde luego, uno se preguntaría hasta dónde va a llegar el proceso contra Veitia en relación a su gobernador Roberto Sandoval en los Estados Unidos. Así que yo no sé qué pienses, Karina, si va alcanzar a terminar Roberto Sandoval su gestión, o habrá algún tipo de actuación en su contra desde el ámbito federal por la relación con Veitia y todo esto que estás aquí contando. Bueno, Carmen, hay que recordar que como su figura política es el gobernador del estado, pues primero tendrían que fincarle un juicio político para quitarle el fuero, que también es lo que están solicitando esta Comisión de la Verdad, porque después de salir del gobierno tendría un año todavía con este fuero, y por ello están solicitando para que, si es la autoridad federal o la autoridad estatal, pues le puedan fincar responsabilidades y juzgarlo.
Oye, Karina, bueno, eso es lo que uno esperaría en función de todo esto que has dicho. Déjame recuperar los elementos fundamentales de lo que nos estás narrando. Estás hablando de estos promotores de una comisión de la verdad para presuntos ilícitos de autoridades en Nayarit. Y bueno, el poder de convocatoria fue enorme, se desbordó, supongo, a la primera idea de convocar a gente que pudiera ofrecer sus testimonios. Hablas primero de 400 personas que tuvieron ese interés inicialmente. Después, con las acreditaciones del caso, se redujo el universo a 69 y de esos 69, pues se hicieron públicos 10 casos. Hemos presentado estos fragmentos que tú nos has enviado, 10 casos que se han hecho públicos, los que encuentran más identificativos precisamente de fenómenos que tienen que ver con varias cosas, pero todo indica que una de las conductas más repetidas pues tiene que ver con el despojo, ¿no? El despojo de propiedades, el despojo de terrenos, el despojo de cosas y un modus operandi donde hay varios involucrados, incluyendo figuras notariales que pues legalizaron la conducta criminal. Así es, Carmen. Fue toda una red también, pues, de políticos, diputados locales, en fin, gente que estaba, pues, en el gobierno con Roberto Sandoval desde que estaba en la presidencia municipal de Tepic en el periodo del 2008 al 2011 y que, bueno, pues, durante todo ese tiempo hay denuncias también entre estas personas, estos ciudadanos afectados desde esos tiempos y que, pues, también van a ser abiertos algunos expedientes que sí se lograron interponer ante las autoridades estatales en el tiempo de Ney González, pero que pues no hubo seguimiento en algunos casos o que sigue el proceso, pero no hay avance de alguno de ellos. Y de los recientes, pues, que hay casos que se tienen que desentrañar, perdón, desde dentro, porque, por ejemplo, hay ciudadanos que fueron obligados a firmar documentos donde se acusan a sí mismos de ser delincuentes, de haber cometido alguna circunstancia por la que fueron detenidos ilegalmente en la cárcel estatal. Y entonces, pues también de esas personas se les va a revisar los casos a saber si tienen responsabilidades y pues con ello ir desenmarañando todas estas cuestiones, Carmen, que de verdad sí sabíamos que estaba ocurriendo, pero hasta que se hicieron públicos los casos, nos dimos cuenta que es peor de lo que imaginábamos. Peor de lo que se imaginaba uno, Karina. Dices que una vez que se dio este primer paso, hay otras tantas personas que quieren dar su testimonio a esa misma instancia legislativa que se quiere instaurar como Comisión de la Verdad. ¿Tienes idea cuántos más quisieran decir lo que les ha sucedido con el gobierno de Roberto Sandoval? Bueno, de entrada, el resto de los 400 que quedaron fuera sin integrarse carpetas porque no tienen los argumentos necesarios. Pero también ese día que se presentaron el miércoles en el legislativo, gente que iba pasando por allí o gente que estaba llegando a resolver casos legales ante las gestorías del legislativo, salieron de las oficinas a escuchar y a preguntar o a pedir informes de cómo formar parte de esta comisión, porque pues evidentemente también tenían cosas o tienen cosas que alegar, desde encarcelamientos, desapariciones, secuestros. Hay que recordar también, Carmen, que en estas últimas semanas estamos viviendo desapariciones de jóvenes, ya van más de 150, y que pues dicen que es producto, las autoridades dicen que es producto de la delincuencia organizada que volvió a activarse en Nayarit, y que pues es una consecuencia. Sin embargo, pues los familiares de estos desaparecidos están acudiendo a la Comisión de la Verdad para que también les sean atendidos los casos y sean investigados, pues a ver dónde están las personas, aunque ellos ya acudieron a la PGR y los están atendiendo desde allí también. Dime una cosa, Karina. En estos testimonios que escucharon los diputados locales de Nayarit que se están instaurando o pretenden hacerlo como una especie de comisión de la verdad, hubo testimonios de todo tipo, incluyendo, nos dijiste, algo que hay que subrayar. Hubo quien planteó la existencia de lugares de tortura, de sitios de tortura en la propia Fiscalía General de Nayarit. Cuéntanos de eso un poco más, si nos permites escuchar eso. Sí, Carmen. Bueno, los testimonios o las víctimas de los 10
quizá 8, mencionaron que fueron llevados a las instalaciones de policía, de la fiscalía, por policía Nayarit, y que fueron introducidos por una puerta secreta o por la parte detrás de este lugar, donde fueron torturados, obligados a ceder bienes, a firmar peticiones, y las mujeres incluso dijeron que fueron revisadas y maltratadas, violentadas físicamente, y que no eran lugares que fueran públicos para las personas. Y respecto a lo del penal, incluso servidores públicos que fueron intimidados por las autoridades para quitarles sus bases sindicales o sus promociones profesionales, los llevaron también allí y los encarcelaron en el penal Venustiano Carranza de Tepic, donde está creada esta área, la 7-1, para enfermos mentales, donde los golpeaban aparentemente, donde los hacían comer sus excrementos y otras aberraciones en el lugar, con tal de que firmaran también pues el desistimiento de seguir pidiendo justicia o de que les pudieran ceder pues los bienes y patrimonios que estaban pidiendo las autoridades. En este sentido hay un caso muy conocido, porque se ha dado se ha publicado en los medios de comunicación nacional, sobre Aqua, un fraccionamiento en Puerto Vallarta, de un joven que pues tuvo a bien vender condominios y al ex fiscal le pareció que eran para él y se los quitó, lo encarceló, lo mandó a golpear en esta área que te digo de la penal, la 7-1, hasta que lo dejaron casi muerto y lo encontraron pues custodios, lo dieron por muerto, y resulta que en estos momentos el joven pues ya no podrá recuperar movilidad alguna, quedará como vegetal, perdió su patrimonio en esta empresa de inmuebles, y pues su familia va a tener que pagar todavía una serie no solo de recuperación, sino de pagos judiciales, porque él está preso todavía, aun cuando no puede moverse. Uf, Karina Cancino, qué cúmulo de asuntos están relacionados con esta gestión que ahora está por terminar, como se dice. Y bueno, te pregunto también sobre Antonio Echavarría García. ¿Ha dicho algo el gobernador electo de Nayarit? ¿Ha dicho algo sobre estos testimonios? ¿Ha habido algún pronunciamiento sobre esto que está pues ahí a la luz pública ahora? Sí, Carmen, pues él ha señalado que va a esperar llegar al gobierno del estado, uh-huh, para conocer la situación desde dentro, de cómo se daban estas cosas, qué tipo de denuncias se hicieron, cómo estaba operando la fiscalía, y a partir de ello dice él que habrá justicia para los afectados, y que, bueno, pues hasta el momento él pues no puede meter las manos porque todavía es el gobernador electo, hasta el 19 de septiembre entra en funciones, y aunque ahora se está llevando a cabo eso de las comisiones de entrega-recepción, pues no tiene un panorama sobre lo que está sucediendo de manera pues puntual, conoce lo que sabemos todos en los medios de comunicación, y pues seguramente ya una vez estando dentro, obligado por esta misma situación política y ciudadana, pues no tendrá otra cosa más que hacer que buscar que se conforme esta comisión de la verdad. Pues una comisión de la verdad, por un lado, pero en este caso, si ya hay un nuevo gobierno, se esperaría que la Procuraduría o la Fiscalía de Nayarit actúe con sus atribuciones, porque la Comisión de la Verdad tiene un cierto alcance en términos legales, en términos de conocimiento de la verdad, desde luego, pero se requieren procesos judiciales también en torno a estas conductas. No solamente se esperaría saber que tenga la gente lugar para testimoniar cosas aberrantes como estas, sino que haya procesos judiciales que las sancionen. Así es, Carmen. Incluso, bueno, Antonio Echavarría tendrá que nombrar al nuevo fiscal del estado. Esto, pues, luego de que en marzo detuvieran al ex fiscal Beiti en San Diego y de que hubiera una controversia, pues, de ciudadanos y legisladores para nombrar al próximo fiscal o quien supliría a Beiti. Y, pues, quedó encargado, o más bien es la 31 legislatura, que es la que concluyó,
determinó que sería Antonio Chavarría quien tendría que decidir quién sería el fiscal anticorrupción y el fiscal general del Estado. Así que, pues también en los próximos primeros 10 días del gobierno de Antonio Chavarría, pues esperaría que esté nombrando un fiscal del Estado. Eso si los diputados locales en estas semanas pues no reforman la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, y porque ya hay una propuesta que pues se elija desde los ciudadanos o de alguna, pues con una cuestión más abierta, que se pueda decidir quién va a encargarse de esta dependencia, bueno, de este organismo del Estado, pues que impartiría justicia. Karina Cancino, para cerrar esta conversación, que te agradezco muchísimo, ¿tienes alguna información sobre cómo va el proceso en los Estados Unidos del hoy exfiscal Edgar Beitia? ¿Tenemos alguna información sobre el tipo de situaciones que haya dicho, en qué fase va, si está o no involucrado en esta investigación desde los Estados Unidos el propio gobernador en turno, Roberto Sandoval? Porque sería muy difícil sostener que no tenía nada que ver o que no tenía conocimiento el gobernador Sandoval de las conductas imputadas en los Estados Unidos a su exfiscal Edgar Beitia. Carmen, pues Edgar Beitia tuvo una comparecencia el 22 de agosto pasado, donde pues pretendía seguir negociando con los fiscales, y esto es aceptar la culpa de todos estos de estas cuestiones de las que se señalan por narcotráfico, importación y distribución de drogas allá en Estados Unidos entre el 2013 y 2017. Él, pues a pesar de que, te digo, se declaró inocente en abril pasado, pues está buscando ser testigo protegido y reducir su condena. Hasta el momento, pues, solo sabemos que en septiembre próximo, el 28, será su próxima audiencia para que sus abogados digan si aceptan o no las condiciones que les pondrán los fiscales de Estados Unidos, o si los fiscales aceptaron la propuesta que está haciendo Beitia de aceptarse culpable y pues seguramente dar nombres, Carmen. Y después del anuncio de que se le quitó la visa a Sandoval, la visa norteamericana, pues hace pensar que quizá Beitia pueda estar declarando acerca de quiénes podrían ser sus allegados, por lo menos en México o en Nayarit, para estas acciones ilícitas de las que se le está acusando en Estados Unidos. Pues sí, evidentemente, Karina, ese es el gran tema para efectos de Nayarit y del país, porque es una cosa vergonzosa para México que estemos viendo cómo desde los Estados Unidos se esté procesando a alguien que tenía las tareas de ser fiscal de un estado del país. Imagínate la cantidad de cosas a las que tuvo acceso el hoy exfiscal Beitia, presentado como representante de su estado en las reuniones de seguridad nacional. Ve tú a saber en cuántas cosas participó como fiscal en funciones, y que de pronto veamos que lo detienen, pero allá, siendo fiscal en activo, bueno, pues desde luego es muy grave. Y este proceso abierto, evidentemente uno supone, porque no hay que ser muy inteligente para imaginar que en algún punto el gobernador pues tendrá que salir a colación, porque tener a un fiscal así en funciones, o era un gran ignorante de la actuación de su fiscal, o era alguien coludido con él, porque no podríamos imaginarlo de otra manera cuando hay imputaciones muy serias en contra de Beitia de ser un pues traficante o presunto traficante de todo tipo de sustancias, porque cuando se dieron los anuncios de la detención de Beitia en los Estados Unidos, bueno, se le pintó como un traficante, en pocas palabras. Así es, se le imputaron los cargos de conspiración, importación, distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Todas esas cosas fueron las que se le imputaron. Y lo más grave, Carmen, no es que esté detenido allá y pueda estar declarando, o que en México no haya sido todavía investigado. El problema mayor, o lo que estamos viendo en este fin de sexenio aquí en Nayarit, es que siguen operando pues las células criminales con las que él trabajaba en la entidad, siguen trabajando en la Fiscalía General del Estado pues las personas con las que presuntamente estaría relacionado, su gente, su primera mano, siguen trabajando allí, ahora en los puestos de dirección y encargados del despacho, y pues no hubo nunca esa limpia que anunció Roberto Sandoval e investigación, porque pues hasta el momento no hay resultados. El mismo secretario general de gobierno
Jorge Gómez nos dijo hace algunos días que no había avances de estas investigaciones, pero que seguramente pues ahí ya lo estaban viendo. Qué barbaridad, pues como has dicho, Karina, el informe o los informes que se tienen disponibles sobre el proceso en contra del exprocurador de Nayarit, Edgar Veitia, pues hablan de que está buscando un tipo de acuerdo como los que se dan en la justicia estadounidense, un tipo de acuerdo de aceptación de la culpabilidad, para que entonces a partir de esa aceptación de la culpabilidad él pueda colaborar con la justicia y entonces pues dotar de información a un proceso judicial abierto que está allá y que ya se tardó México en hacer acá, en términos de las conductas que ahí se han explicado y expuesto por parte de estos ciudadanos afectados por un tipo de gobierno como el de Roberto Sandoval. Que dijiste, Karina, ya sabíamos que estaba mal el asunto, pero no tan mal. Creo que lo que aquí nos pones a la mesa con los testimonios directos de las personas, de todas estas personas que se presentaron ante esta creación o intento de creación de la Comisión de la Verdad, sí nos abren los ojos del tipo de situaciones que el resto del país no tenía registro tan cabal, y creo que ni los propios nayaritas, como tú misma reconoces, Karina. Así es, Carmen, y desafortunadamente pues son casos que hemos venido escuchando en el sentido de rumores o de leyendas urbanas y que por el mismo miedo que había en la población no se habían hecho públicos. Incluso el miércoles tuvimos algún pues desencuentro con los ciudadanos porque ellos nos acusaban a nosotros, los medios de comunicación, de no dar a conocer estos temas, de callarlos y toda esta situación, y pues uno entiende el enojo, la rabia, la impotencia que tienen los ciudadanos al ser víctimas de todas estas cuestiones y no poder recibir atención de nadie, incluyendo los medios de comunicación, Carmen, porque la situación en Nayarit es distinta a la de otros lugares. Aquí, a pesar de que no hay pues intimidaciones a periodistas o no se ha sabido de la muerte de ningún periodista, lo que sí sucede es que convenios muchas veces desde pues las direcciones de los medios de comunicación, donde por los intercambios publicitarios pues ya no se habla absolutamente nada, y lo segundo es las condiciones de trabajo de los reporteros. Algunos medios de comunicación, Carmen, pues pagan hasta 30 pesos la nota de los comunicadores y pues sin un respaldo legal muchas veces pues no hay esta, no se puede uno atrever a dar a conocer todos estos hechos porque sabes que ni te van a respaldar bien jurídicamente los medios o no habrá un pago por tu trabajo que te resuelva pues todas estas cuestiones. Así que en muchas de las ocasiones por eso no se dieron a conocer estos casos, y por lo otro que Edgar Veitia estaba como fiscal en funciones y el miedo hacia este personaje en todos los sentidos, en los ciudadanos y yo creo que también del gobernador, pues no se podía denunciar o decir nada sin que él no lo supiera y en efecto sin que él actuara. Pues tocas temas muy importantes, Karina, esto que mencionas sobre los convenios publicitarios con los medios de comunicación en toda la República Mexicana. Este es un fenómeno tristemente que se da en todo el país, incluso a nivel federal, esto que no fue resuelto en este sexenio, que prometió Enrique Peña Nieto resolver y no lo hizo, y que ciertamente nadie empujó para que se modificara el estado de cosas en relación a millones de pesos que se destinan a las campañas oficiales y que se distribuyen discrecionalmente entre los medios, como garrote y zanahoria, y eso desde todos los puntos de vista afecta seriamente las líneas editoriales pues de una buena parte del mundo mediático mexicano. Ese punto lo dejamos ahí también, Karina, apuntado por ti, porque ha afectado pues a muchos lugares del país o al país entero. No podemos cerrar los ojos a lo que significa que una sociedad como la mexicana reciba información no suficientemente en condiciones de libertad de actuación para los medios, porque muchos de los modelos de comunicación en nuestro país o espacios de comunicación vienen impactados por tener o no tener, precisamente, más bien por tener, convenios publicitarios desde el ámbito público. Y si eso se da como se da discrecionalmente y se pega al que no
habla bien de un gobierno y se paga al que sí lo hace, pues eso distorsiona estructuralmente el tipo de sistema de comunicación que impera en nuestro país. Y eso, creo que lo narras, Karina, con mucha precisión, ha afectado a lugares como Nayarit, en donde cosas como esta tendrían que haberse estado conociendo minuto a minuto en un estado gobernado por un gobernador como Sandoval y por un fiscal como Beitia, que hoy se encuentra en los Estados Unidos procesado y acusado de ser traficante, y desde luego veremos en qué termina el gobernador, porque no veo cómo el gobernador pueda explicar las cosas que se han expuesto ante el legislativo, que bueno, dio un paso el legislativo, hay que señalarlo también, el Congreso de Nayarit está instaurando esta Comisión de la Verdad y escuchando estos testimonios. Déjame cerrar, Karina Cancino, con algo que nuestro compañero Néstor Negrete, de nuestro equipo de aristeguinoticias.com, Néstor Negrete ha buscado y seguido de cerca lo que tú has contado esta mañana y logró encontrar este testimonio, para agregarlo a lo que tú nos has dicho, este testimonio de una de las víctimas de este gobierno que está saliendo de Nayarit, en donde narra cómo lo llevan y lo torturan dentro de la propia Fiscalía Nayarita. Es la voz de Gerardo Montoya Barajas, que frente a estos legisladores que se están instaurando como Comisión de la Verdad, pues expuso cosas como esta. ¿Pero por qué nos vas a llevar? No, dice, usted también es. Entonces, en la misma camioneta de nosotros, él se sube al volante, se suben más policías arriba y nos lleva. Estando ahí en la fiscalía, nos metieron un cuartito que tienen al fondo, y ahí en ese cuartito estaban como unos 10 aproximadamente. Y ahí empezó la tortura, de esa hora fue como a las 6 de la tarde. Ahí empezó esa tortura psicológica, me empezaron a golpear, ese amigo me empezó a pegar en la cabeza, me empezó a dar unas cachetadas, y me decía que estaba yo en sus manos y que mi vida estaba en sus manos, que si no cooperaba, de ahí ya no volvía a salir. Le digo, ¿pero qué es lo que quieres? Le digo, nunca, no me decía nada en ese momento, pasó unos 20 minutos y la presión se me empezó a subir muchísimo. Fue cuando le llaman a un médico, porque yo ya me estaba desguanzando mucho, la presión la traía como a 190. Entonces fue que pasó me relajaron unos 20 minutos y llegó la orden de que subiéramos con el fiscal. Estando ahí en la oficina con ese señor, me pusieron en un escritorio largo y ahí el señor llega y empieza a caminar alrededor mío, como con unos 10 policías armados, también atrás de él siempre. Y ahí me empezó a amenazar. Decía que necesitaba que le llevara $1,000,000, y si no, él me iba a mandar a la prisión, que eligiera si quería la prisión o bien la muerte. Karina Cancino, ¿qué decir de un testimonio como este? Así es, Carmen. Y como ese, hubo otros. La esposa de esta persona, el señor Montoya, quien estaba hablando en estos momentos, también dio a conocer lo que le sucedió a ella. Ellos fueron bajados de su camioneta por el comandante Valdivia, así lo identifican ellos, de Policía Nayarit, llevados hasta este sitio, y la mujer torturada fue revisada por una policía, por una mujer que le decía pues que ella no quería revisarla, pero que eran órdenes del jefe llevar a cabo este procedimiento, que sin duda pues fue bastante agresivo para la mujer, quien no dejaba de llorar durante su comparecencia ante los legisladores y que narró con detalle pues todo lo que pasaron en este sitio ahí en la Fiscalía General del Estado. Y los demás testimoniales son del mismo calibre, Carmen, y también los papás del joven que te decía que fue golpeado en la penal también narraban cómo es que sucedían las cosas en estos lugares que se destinaron para la tortura.
Karina Cancino, pues literalmente es el retrato de un gobierno de gángsters. Así es, porque pues nadie tenía pues control sobre ellos, tenían libertad, pues eran las mismas autoridades, eran juez y parte, y imagínate, Carmen, Beitia tenía un fiat de notario y tenía coludidos a 5 notarios más. ¿Qué tanto podía hacer excepción legal, aparte de ser fiscal general del Estado, doctor honoris causa en cuestiones legales, y pues tener de compadres al gobernador del Estado, a gente pues inmiscuida en los otros poderes? Era de verdad inalcanzable el poder, valga la redundancia, que alcanzaron en este sexenio, y la impunidad, porque nadie los revisó nunca jamás. Tanto es así que, pues también tú lo has mencionado, la federación o el gobierno federal no los investigó. Conoció Beitia casos de cuestiones de seguridad nacional y nunca nadie pues se imaginó ni preguntó cómo estaban las cosas en Nayarit. Y bueno, seguramente tampoco nadie les iba a contestar, porque los que estamos aquí pues sabemos que no es lo mismo vivir acá que estar lejos y venir solo a investigar un momento de a quedarse a vivir aquí, pues enfrentando pues a este gobierno. Pues a este gobierno de Nayarit, este gobierno de Roberto Sandoval, el gobernador, Karina, el gobernador que pasó de mojado a millonario. Así es, pues él mismo lo relataba. Cuando recién llegó al gobierno y presumió pues estos niveles de popularidad con los que ganó las elecciones en 2012, hablaba de esto como un logro, que de llegar a trabajar a los Estados Unidos en las yardas, de quitarse las ampollas con agujas que tenía preparadas en su casita ahí donde dormía, y de aquí de la historia que se conoce de él también de pobreza, Carmen, porque acá en Tepic, cuando menos, pues hay gente que era su vecino, gente que ellos eran trabajaban en este asunto de la carne, y gente que los conocía en los mercados, que dicen que ellos pues les daban de comer cuando era más joven y no le alcanzaba el dinero para comer siquiera, y todas estas narraciones que hay en la cultura popular sobre su pobreza, pues no coinciden con la opulencia que tuvo después de llegar al gobierno del Estado puntualmente, porque cuando fue diputado local, pues manejaba un perfil muy bajo, y dentro del PRI, pues no tenía una familia, no es de los viejos priistas, por así decirlo, aquí en Nayarit, y poco a poco fueron llegando sus amigos, su gente, a la que luego, al llegar a la presidencia municipal en Tepic, pues les fue dando poder. Edgar Beitia era uno de ellos, que llegó como secretario director de Seguridad y Tránsito Municipal en Tepic, que se dedicaba a cuestiones de ferreterías y de transportes, de autotransportes, y que sube hasta esa dirección. Suben después al gobierno del Estado y se lleva toda esta gente para allá, y es donde empiezan a contarse las historias de los nuevos ricos, incluso ya Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer un reportaje de Silver Mesa sobre cómo se enriqueció Yanni Ramírez, que fue un diputado federal y ahora tiene licencia, y que ha sido secretario de Obras Públicas desde la presidencia municipal, luego ahora en el Estado, que de pronto tiene constructoras, que de pronto hace viajes a Medio Oriente y que muestran opulencia a más no poder. Y los otros señalamientos, pues, de que Roberto Sandoval ha convertido en magistrados a gente pues que no tenía carrera judicial, Raimundo García, su secretario particular, que también tiene una historia pues de pobreza y ahora de opulencia, de convertir también en magistradas a jóvenes que no tenían experiencia en lo judicial, como Catalina Ruiz, que fue su asesora cultural municipal, y luego fue secretaria de Turismo, y luego fue del Consejo de Cultura en Nayarit, y de pronto llegó a ser magistrada y lo será por 10 años más. Y todas estas historias de la gente muy cercana a él, que se enriquecieron lo mismo que él, de ser pobres a ser muy ricos. Pues ni más ni menos, ni más ni menos, Karina Cancino, todo esto que nos estás narrando e informando es muy, muy importante y lo habremos de seguir de cerca. De verdad, te agradezco muchísimo que estés aquí para comentarlo, para informarlo, para dar cuenta de ello. Karina, te mandamos un muy fuerte abrazo y, si nos permite, seguimos en contacto contigo.
Aquí vamos a estar pendientes y le vamos a dar seguimiento a estos casos y pues al fin del sexenio y al principio del que viene. Exactamente, Karina. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Karina, desde Nayarit, este informe que nos envía y que nos comparte sobre lo que han estado declarando estas personas víctimas de un gobierno como el que está terminando en el estado de Nayarit. Impresionante, espeluznante, diría yo, los testimonios que se han dado a conocer para dar cuenta de este largo periodo que ha vivido Nayarit y que veremos en qué termina. Por lo pronto, hay un fiscal en Estados Unidos siendo investigado de una circunstancia francamente lamentable para nuestro país. Es vergonzoso que tengamos a alguien que estaba en funciones en una tarea tan importante como ser fiscal por los Estados Unidos, acusado directamente de traficante, entre otras muchas cosas. Ahora México y Nayarit se tiene que hacer cargo de esto, además de la Comisión de la Verdad, para tener este cauce con cierta agilidad que permita conocer directamente los testimonios. Es muy importante, pero es importantísimo, fundamental e irrenunciable que la Procuraduría o la Fiscalía de Nayarit, cuando deje de estar en manos del actual gobierno, pues entonces se haga cargo de todo esto. Como dice Karina Cancino, sabíamos que estaba mal, pero no de esta manera. Bueno.